ser tan fuertes para alguien. Pero sí, Paul y yo nos hicimos amigos en un proyecto que ya pronto sabrán. Pero sí, nos hicimos amigos hace rato y me encantó. Me mandó ese mensajito de... se me quedó tu voz grabada de haz teatro, haz teatro, y por eso estoy haciendo teatro. No, bueno, a una teatrera como yo, una rata de teatro como yo, dije, por supuesto que sí, feliz de la vida. Ven, por favor. Dije, claro que voy, claro, feliz de la vida, y además con Morris, que insisto, que a mí ha sido un ángel muchos años, tal cual lo dije, pues qué mejor, está en muy buenas manos. Oye, le dabas una teatro que me convenció platicando, cenando, ella y yo solos. O sea, sí le encanta, sí hace un buen viaje. Oye, Angélica, ¿le dabas un abrazo a Morris diciendo para que luego no anden diciendo? Para que luego no anden diciendo, porque una puede tener trabajo en muchos lados. Como vaselina. ¿Cómo vas? ¿Cuántas canciones? Ay, hijos, ahí vamos, ya tenemos todo el primero. ¿Ya? O sea, ya. Corrió el otro día, que la verdad, después de 4 ensayos, solamente que corra un acto es... en una comedia musical es súper difícil y corrió mágicamente. Creo que va a estar muy padre. ¿Qué les puedo decir? Por eso ya ando medio ronca, hijo. Ya no me da. No, pues es que hay que sacar calendario con la familia, con mi mamá, con mi marido, con mis hijos, y ir viendo ahí, nivelando todo. Si te organizas, se puede. ¿Tu mamá cómo te ayuda? La escenografía, ¿no? ¿Qué tal? Tú ya la pudiste ver. Porque ya la vi. ¿Y qué tal? Pues igual me quedé, no puedo decir nada. Igual me quedé, está espectacular. Pues fue la primera que me dijo, vas. O sea, sabía que es mi sueño. Mi niña de 6 años, mi niña interna de 6 años, está que no puede de la emoción en cuanto estoy al lado de Benny. Iremos, o sea, es una... ¿Qué te imaginas? Estoy muy emocionada como niña chiquita. Oye, Angélica, y ahorita, bueno, después de que volvió a sufrir otra caída en el auditorio, ¿cómo sigue tu mamá? Ay, ¿se ha revisado? ¿Qué ha pasado? No, gracias a Dios está perfecta, no le pasó nada. La primera caída sí estuvo fuerte y tampoco, gracias a Dios, le pasó nada, pero sí estuvo fuerte, sí nos asustó. Esta hasta se rió. O sea, no, gracias a Dios está perfecta. Angélica. Que nos venga. ¿Sí? No, óyame, ay, pero John Travolta tampoco era para preparatoria. Pero dicen que es una oportunidad, nuevos valores. Sí, sí estamos dando. Vayan a verla y luego juzguen. Pero vayan a verlo. Sí. Oye, Angélica, no has tenido la oportunidad de ver el documental del Paco. Me sorprendió que sí. Esa vez está casi en todos los capítulos. ¿Qué tal? O sea, fue muy chistoso porque la estaba oyendo, estaba yo cocinando en mi casa y de pronto oigo, no sé qué frase dije, esa voz yo la conozco. Sí, y volteé y era yo. Mira, sentí muy bonito porque para mí Paco fue una persona tan especial y tan lindo conmigo, que te dejaran hacer publicidad para tu teatro en televisión, no existía. Tenías que pagar los mismos millones que pagaban las grandes empresas. No.